A continuación, para el desarrollo de la charla La aventura de una animadora dominicana, tenemos como invitada a una animadora en series de televisión para Disney y Netflix. Graduada de UNAPEC y Seneca College en publicidad, ha creado y publicado varias novelas gráficas. Ha trabajado en títulos como Disney's Lion Guard, Disney's Tangled Adventure, Hilda, Kid Comics y otros más. También ha trabajado para la publicidad. A continuación, para el desarrollo de la charla La aventura de una animadora dominicana, tenemos como invitada a una animadora en series de televisión para Disney y Netflix. Graduada de UNAPEC y Seneca College en publicidad, ha creado y publicado varias novelas gráficas. Ha trabajado en títulos como Disney's Lion Guard, Disney's Tangled Adventure, Hilda, Kid Comics y otros más. También ha trabajado para la publicitaria conocida como Cumbre Saatchi & Saatchi. Actualmente, trabaja como animadora en series de televisión. Recibamos a Gina Vasora. Todos. Espero que hayan disfrutado de las charlas anteriores y bienvenidos a este segundo día de Desafine. Hoy tenemos una invitada muy especial. Estoy muy entusiasmado porque es una dominicana que ha trabajado en grandes proyectos internacionales. Ha creado su propio cómic y viene a contarnos un poquito de su aventura en este mundo de la animación. Así que sin más preámbulos lo voy a dejar con Gina Vasora. Gina, cuéntanos, ¿qué tal? Buenos días, aquí presentándome ante ustedes con mucho privilegio y mucho placer. Entonces, un poquito sobre mi historia para iniciar. Algunas personas quizás hayan visto mi trabajo o no, pero yo creé varios cómics, comencé creando varios cómics. Uno de los cómics aquí creados fue Almateria. Almateria era sobre una chica aventurada. Ella no tenía miedo de ir a lugares inesperados y descubrir nuevas fantasías y nuevas aventuras. Fueron tres tomos que se hicieron. Fueron un total como de 109 páginas que se hizo de este cómic. Estos fueron uno de los primeros trabajos que yo publiqué bajo el nombre de Rurubel, que era un grupo compuesto de tres personas. Estábamos yo, Giselle Castillo y Nenín Tavares. Y cuando nosotros iniciamos el proyecto de comenzar a imprimir cómics, no había mucho de eso allá en Dominicana. Y para nosotros fue como una jornada para nosotros emprender ese camino que estaba muy poco caminado en ese entonces. Y fue algo interesante para nosotros porque nosotros siempre hemos querido contar historias y crear unos mundos fantásticos para que las personas interactúen y se pierdan en él. Y nosotros quisiéramos tomar en cuenta de que en el mundo hay tantas cosas que nosotros quisiéramos como escapar de, y nuestras historias eran eso, como un pequeño vínculo para escaparnos a otro lugar, a un lugar fantástico, a un lugar que nadie nunca haya
visto antes. Entonces nosotros queríamos llevar esas ideas como al público, que las personas se entretuvieran y que aunque fuera una persona se inspirara o que fuera entretenida por nuestras historias, pues nosotros hubiéramos estado muy feliz con eso. La historia de materia fue algo muy importante para mí porque fue un primer paso para yo poder ilustrar y poder como sacar un poquito de las cosas que yo quería sacar al mundo y pertenecer a esta gran como mundo o comunidad de contar historias y de hacer novelas gráficas y ese tipo de cosas. Y Almateria fue mi primera jornada en lo que sería ya tanto el dibujo, porque cuando yo inicié esto yo no sabía dibujar para nada, nunca había dibujado antes, pero tenía muchas cosas que yo quería contar y muchos mundos que yo quería crear. Y por eso yo simplemente inicié sin ninguna previa estudio ni nada de eso. Lo cual eso para mí fue algo muy importante que más adelante me enseñó que las cosas no tienen que ser perfectas ni tienes que estar en un punto muy adelantado en tu vida para simplemente crear lo que tienes dentro de tu mente, dentro de tu corazón. Si tienes un mensaje y quieres decirlo, o si tienes una idea y quieres llevarla al público que quieres presentarla, pues no tengas miedo nunca de hacer ese tipo de cosas, porque no importa en qué medio sea, las personas, si le interesa tu trabajo y le interesa lo que quieres decir, o, se van a entretener y no tiene que ser la cosa más perfecta del mundo, pero eso puede llevarle alegría a alguien y a las personas que le vaya a gustar, le va a gustar como quiera. Uno es su peor crítico y a veces simplemente uno tiene que lanzarse a hacer ese tipo de cosas. Después de esto de Almateria, nosotros comenzamos ya a estar más infundidos en lo que sería ya el mundo del cómics. Yo quería probar con otras historias y quería surgir más adelante con cosas ya más, más técnicamente hechas, porque quería más involucrarme en lo que era contar historias y dibujarlas mejor, porque me divertí tanto haciéndolo en ese momento que quería llegar como a una, digamos, a una plataforma que fuera más fácil de entender a personas que no fueran tan como allegadas al cómic, pero que aún así le llamara la atención. Entonces quería improvisar y quería mejorar tanto mis técnicas de dibujo y ese tipo de cosas, pero no tenía como el medio ni la enseñanza de cómo hacer ese tipo de cosas, pero quería seguir contando historias. Entonces para mí siempre mi goal fue crear una historia y llevarla en una forma entretenida al público, no tanto gráficamente estilizada o terminada o perfecta, era más como la idea. Y entre eso yo creé varios otros cómics después de Almateria, que fue Celtic Moon, Danza del Mar, entre otras que yo publiqué online. Pero la segunda que yo publiqué ya también impresa fue una llamada Cruz Cross. Cruz Cross tuvo 3 capítulos, pero fue cancelada en el segundo capítulo por términos técnicos. Pero fue una historia donde se trataba más sobre el área gris que había entre el bien y el mal y cómo las personas no deben seguir a otras simplemente porque creen que ellos saben mejor, sino que uno debería tomar sus propias decisiones y decidir lo que es mejor para ti como persona y qué es lo que tú crees que está bien o mal con lo que tú estás haciendo y pensar más independientemente y ese tipo de cosas. Y lo hacía a través de un término donde había como monstruos y ángeles y ese tipo de cosas. Era también un mundo fantasioso
todos mis mundos más o menos se basan en la fantasía, porque a mí me gusta mucho lo que es la magia y las criaturas fantásticas y los poderes y todo ese tipo de cosas, ya porque el mundo real es muy real para mí, y a mí me gustaba más invertirme en mundos que no fueran o que tuvieran un poco de un toque más mágico, más diferente a lo que fuera como la realidad. Y por eso casi todas mis historias, y hasta las historias en las que trabajo, de las caricaturas que estoy haciendo ahora mismo, son todos mundos fantásticos y son todas cosas que tienen una chispa de magia. Cuando inicié Cruz Cross ya había tenido más o menos como un año y algo dibujando. Entonces, ya cuando eso, mis técnicas de dibujo comenzaron a mejorar simplemente por el hecho de la cantidad que yo dibujaba, no necesariamente porque comencé a mejorar en mi dibujo, sino que, a tomar clases de dibujo, sino que simplemente comencé a mejorar tanto que tanto yo dibujaba, porque dibujaba mucho. La práctica hace el maestro, y eso para mí fue algo muy cierto, para mí, ya que yo no estaba estudiando arte en ese momento, pero pues simplemente por el hecho de dibujar mucho e investigar mucho, mis dibujos comenzaron a cambiar y a mejorar, simplemente por la práctica. Después que más o menos yo terminé Cruz Cross, comencé mi proyecto más ambicioso, que fue el proyecto más largo que tuve, que fue La Flor del Rey Azurite. La Flor del Rey Azurite fueron 4 volúmenes de 200 páginas cada uno, o sea que la historia más o menos dio alrededor de 800 páginas al final, cuando ya estuvo la historia completamente contada. Y cuando eso ya yo había comenzado a estudiar animación ya cuando la terminé. Así que fue una jornada bastante larga, fueron muchas páginas, y más o menos se tiró en alrededor de como de 2 a 3 años. Duró la completa impresión de las 800 páginas en los 4 volúmenes. Y esta historia, ya como tanto pueden ver en los dibujos que estoy mostrando en la pantalla, la diferencia que hay desde Almateria a esta. Y simplemente era por el hecho de yo dibujar mucho y aprender y buscar cosas online. Pero cuando yo comencé esa historia, yo pensé, bueno, ya es hora de yo aprender a hacer esto más profesionalmente. Es hora de yo comenzar a ponerle base a esto, porque yo decidí ya, cuando yo comencé esta historia, que yo quería vivir de esto y que yo quería emprenderlo como carrera. Y entonces comencé a buscar las maneras de dónde, cuándo, qué más yo podía hacer para yo comenzar a estudiar y qué tipo de carreras yo podía llevar, porque yo simplemente estaba haciendo cómics, pero yo también quería contar historias, quería crear historias. Entonces dije, bueno, también me gusta mucho la animación, quisiera ver mis personajes moviéndose en la pantalla, quisiera quizás escribir un libro, quizás... Quería probar otros medios, y para eso necesitaba yo estar más estudiada y más con más conocimiento de esta área y de este tipo de cosas. Es muy bueno a veces ilustrarse y aprender tanto por internet, pero no se compara con estudiar en una universidad y estudiar con profesores que te enseñan lo que significa estar en la industria, lo que es trabajar con una persona que ya haya pasado por ese medio, con el conocimiento de ese tipo de personas que saben lo que te espera y en el camino que estás yendo y cómo ellos te pueden ayudar a mejorar en ese ámbito. Eso no se compara de simplemente aprender por el internet. Por eso la formación que yo tuve en la universidad, eso para mí fue un cambio del cielo a la tierra, porque aunque pueden ver que mis dibujos mejoraron de que comenzó en materia a esto, y cuando eso más o menos fueron como algunos 4 años, algo así, ya dibujando desde cero hasta donde estaba en ese momento, cuando yo inicié el programa de animación, pues mi arte cambió
completamente, porque ya comencé a aprender lo que era anatomía, perspectiva, cómo hacer un panel correctamente, cómo llevar algo, mis historias a un nivel más técnico, que no tuve en estas historias que yo había publicado anteriormente, porque simplemente estaba haciéndolo con el conocimiento de los cómics que yo había leído anteriormente, porque no tenía ninguna formación en ese ámbito. Pero aún así, yo tenía en mi cabeza la historia que yo quería contar y la manera en que yo quería que saliera esa historia. Y aún así, para mí, todo lo que yo publiqué fue un paso que a mí me inspiraba y que a mí me llevaba a continuar con mi camino. Quizá no haya sido perfecto, pero para mí, aún ahora, cuando yo miro mi trabajo, yo me sorprendo de lo mucho que yo caminé y de lo mucho que yo me he esforzado para llegar y la pasión que yo tengo para continuar. Y eso siempre a mí me impulsaba a llegar y a continuar dibujando y mejorando. Y quizás no lo haya hecho a una rapidez que si cuando yo hubiera estado estudiando, pero aún así, yo quería continuar con más cosas. Y entonces, cuando ya yo comencé a estudiar, mi arte fue completamente diferente a lo que yo estaba dibujando antes. Ya yo tenía unas bases de proporciones, tenía bases de lo que era lo que se llama foreshortening, y tenía ya como una idea de tanto que rápido yo podía hacer, qué tan rápido yo podía dibujar, qué tan diestra yo podía hacer, qué tan buen control sobre el lápiz, sobre la tinta yo podía tener. Todo eso fue simplemente cuando yo entré a la universidad y comencé ya con conocimientos más fijos sobre lo que yo estaba haciendo. La diferencia de mi arte fue del cielo a la tierra. Improvisó increíblemente, pero no fue simplemente por el hecho de estar en la universidad, sino que yo también me esforcé. La diferencia de uno estar aprovechando las oportunidades que se le presentan y simplemente cursar blancamente por la universidad y no retener esa información, pues no ayuda en nada si tú no pones de tu parte. La universidad es algo que uno paga para estar ahí y que uno mismo tiene que esforzarse y llevarse más adelante para llevar ese esfuerzo a algún sitio. No solamente depende de sus profesores, sino que depende también de uno la cantidad de mejoría que hay. Porque cuando yo entré al programa, yo era la que menos dibujaba, yo no sabía absolutamente nada, ni siquiera sabía yo agarrar una tiza. Cuando los podían dibujar con tiza, yo decía, ¿qué es esto? Pero por el esfuerzo, entonces yo llegué a mejorar muchísimo y llegué a ser una de las mejores de mi clase, simplemente por el hecho de dibujar y esforzarme todos los días. Y yo le estoy hablando de dibujar. Yo dibujaba 15 y 16 horas al día y solamente me acostaba a dormir o paraba para comer porque yo no tenía tiempo para hacer más nada. Y por eso también yo dejé de publicar cuando eso pasó, porque simplemente no tenía tiempo. Pero una vez que yo entré al verano, entonces comencé a publicar nuevamente cuentos, porque siempre se ha quedado eso dentro de mí, de que yo quiero contar historia. Y tengo tantas cosas que yo quiero contar y tantas cosas de mi mundo que yo quiero enseñar y quiero compartir, que yo creo que nunca voy a dejar de crear. Pero entonces, cuando tuve la oportunidad, volví a crear cómics nuevamente, porque para mí ese es el medio en que yo más me había desempeñado y que más fácil yo llegaba para hacerlo yo sola. Porque una de las cosas que se aprende en animación es que la animación es un trabajo en equipo. Nunca nadie puede hacer una animación sola, o si la vas a hacer, vas a durar mucho tiempo y quizás no vas a llegar a la calidad que quieras, porque tienes que estar atento de todo, porque en la animación en sí tiene varias etapas. Comienza tanto en lo que es todo el arte de previo
para poder tener la idea de cómo es que va a salir la producción. Después de eso va lo que se llama el storyboard. Después que se hacen el storyboard, se hacen los laicas. Después de los laicas, entonces, arriba de eso, se hace lo que es el diseño final de los personajes y se hace todo lo que es el pipeline, que es después la animación y los efectos y la composición y todo lo que sigue después. Entonces, nada de eso es algo que una sola persona debería hacer sola, porque cada quien tiene conocimientos que son dirigidos específicamente al área de animación que tiene que hacerse. Y por eso la animación es un trabajo más en equipo que algo que se puede hacer sola. Pero un cómic es más fácil hacerlo una sola persona. Es preferible hacerlo como entre dos o tres, para que una persona haga el color, otra persona haga el entintado y eso. Pero es algo como quiera que una sola persona pudiera desempeñarse y hacerla sola con suficiente esfuerzo. Y por eso, como yo quería contar mis historias, mi medio más fácil para mí fue el cómic. Entonces, cuando yo comencé a dibujar nuevamente, yo dibujaba mucho más rápido, mis personajes se veían mucho mejor. La diferencia que hay entre este trabajo que estoy enseñando ahora con el primer trabajo que yo puse en la pantalla es bastante diferente, pero eso simplemente es con tomando los conocimientos que yo había aprendido, porque simplemente porque una persona aprenda cómo hacer algo no significa que tu estilo o la forma en que tú quieres decir las cosas cambian. Simplemente significa que lo que tú tenías antes lo puedes mejorar y adaptar a lo que tú crees. Nunca cambies tu manera de ser simplemente porque aprendes algo nuevo. Simplemente adáptalo a tu manera de crear, porque tu punto de vista, tu propio, es lo que llama a otras personas a ver qué es lo que hay en tu mundo. Nadie quiere ver el mundo de otra persona a través de sus ojos. La persona quiere ver el mundo tuyo a través de tus ojos. Y por eso es muy importante que seas fiel a lo que tú te imaginas y a lo que tú creas y a lo que tú quieras contar, y en la manera en que tú trabajas y te desarrollas, tanto en el arte como en la animación. Porque yo, cuando comencé a trabajar en la animación, no estoy trabajando en mis propios proyectos. Obviamente, yo comencé a trabajar en proyectos de otras personas. Pero aún así, yo llevaba mi toque de lo que era ese tipo de mundo mío, de fantasía, de cosas que yo quería decir, y lo llevaba en la animación en lo que eran las escenas que a mí me tocaban. Entonces, cuando uno trabaja en proyectos de otra persona, uno tiene que dar lo más posible de uno y adaptar ese otro proyecto de esa persona, de ese director, pero poner tu sabor como animador. Este proyecto ahora que yo estoy enseñando es un proyecto que yo hice cuando ya fue el final de la universidad y estaba a punto de graduarme. Este proyecto lo hicimos entre más o menos tres personas. Yo hice la mayoría de la animación. La otra persona fue la directora, que fue la que compuso la idea. Y otra persona hizo el diseño de los personajes. Y nosotros, ese equipo que nosotros teníamos, cada quien tenía su área. Porque en la animación cada quien más o menos tiene su área. Nadie es todólogo. Porque una persona tiene una especialidad, especialmente cuando hay tanto trabajo que hacer, hay tantas cosas que se toman en cuenta, que fijarse y tratar de tener todos los puntos tocados es un poco difícil y no es ideal en el mundo de la animación. Cuando yo estaba presentando este proyecto, yo estaba ya a punto de graduarme, pero ya yo tenía mi oferta de trabajo. Cuando nosotros entramos en nuestro último año de animación, estaban saliendo peticiones de trabajo para series como Star vs. The Forces of Evil y Lion Guard. Y eso eran de los shows de Disney. Y a mí me llamó mucho la atención esos shows. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué yo voy a perder con solicitar? Porque hasta ahora simplemente
lo que yo había aprendido en toda esta carrera de lo que yo había hecho, tanto de imprimir cómics en Dominicana como hasta donde yo había llegado. Yo lo que había aprendido era que vale la pena simplemente intentarlo, y lo peor que te puede pasar es que te digan que no, y si te dicen que no, pues ya, y intentas otra cosa, pero probando no se pierde nada. Y por eso yo dije, bueno, pues quizás hayan personas que dibujan mejor que yo, o que sean más diestra que yo, o que tengan más conocimiento que yo, o que sean mejor que yo, pero quizás ellos quieran mi punto de vista, quizás a ellos les interese mi trabajo. Y yo simplemente apliqué, y como cosas de la vida, bueno, todo es posible en esta vida, y obviamente ellos me dijeron que sí. Y cuando me gradué, ya que presenté este proyecto, ellos ya me habían aceptado y ya yo tenía mi trabajo puesto, y iba a comenzar a trabajar en The Lion Guard, justamente cuando ya puse este proyecto, cuando yo comencé a trabajar en este proyecto, y yo estaba trabajando en la serie. Y eso es un mensaje que yo quiero darles a todos ustedes, que simplemente intenten las cosas, no tengan el miedo de intentar, aunque crean que dicen no, que yo no voy a poder, o que no soy lo suficientemente bueno, o que quizás haya otra persona mejor, o que, oh, bueno, aquella persona puede hacerlo, pero yo no. Eso es algo que no está en tu poder decidir. Lo que está en tu poder es tomar el chance y aceptar de que tu conocimiento puede interesarle a otras personas, que esas personas al final tomen tu trabajo o no, o decir, esa es decisión de ellos, eso no está en el poder de nadie, eso está fuera de tus manos, pero lo que está en tus manos es aplicar, y aplicar no cuesta nada, y intentar las cosas no cuesta nada. Siempre ten una fe positiva de que las cosas van a resultar, y que más tienes que ganar que perder cuando aplicas a este tipo de cosas. Entonces, este proyecto fue el que está corriendo en pantalla ahora mismo. Fue uno de los pocos proyectos donde yo ayudé a dirigir. Y eso fue mucho trabajo, pero me enseñó varias cosas de la animación. Una de las cosas era terminado pero no perfecto. Porque una vez que las cosas salen en pantalla, siempre hay algo que uno quiere mejorar, siempre hay cosas que pueden ser mejor o simplemente pueden haber tomado otro camino. Y usualmente cuando uno pone una animación, siempre pueden haber cosas que dicen, oh, esto puede haber sido mejor, podemos cambiar eso, podemos cambiar aquello. Siempre, nunca una animación va a estar terminada, o digamos perfecta. Pero sí puede llegar a un punto que uno dice, bueno, pues ya es hora de dejarla ir, y hasta ahí va a llegar, porque ya no hay tiempo para continuar. Y entonces uno aprende eso, la animación, que a veces simplemente hay que dejar a las cosas ir y soltarlas, porque si uno se obsesiona con llegar a la perfección, pues nunca termina nada. Y por eso también es muy importante las fechas de entrega y terminar proyectos. Y cuando uno termina un proyecto, es ideal uno simplemente cerrar ese capítulo. Ahora mismo estoy poniendo aquí escenas que yo hice, escenas mías que yo hice en la serie de Lion Guard. La mayoría de estas escenas se hicieron en de 1 a 2 semanas, cada grupo de escenas se hizo más o menos en 1 o 2 semanas, o sea que el trabajo en animación es bastante riguroso y es bastante rápido también, aunque dura mucho tiempo en hacerse, porque las cosas que ustedes ven en pantalla pueden tener una producción de 2 o 3 años. Y por eso también la animación es un trabajo en equipo, porque de 2 a 3 años, y yo estoy hablando de un equipo de 50 o 60 gente animando en una misma serie para poder sacarla en un periodo aceptable y que puedas continuar con otros proyectos más y no pasarte simplemente la vida entera simplemente haciendo una sola cosa. Los tiempos de producción son largos, pero a la vez son cortos, porque hay tantas cosas que hacer, tantos capítulos que hacer, tantas escenas por hacer. Un capítulo de Lion Guard puede tener alrededor de 300 a 400 escenas por capítulo. Y
los cortes que hay en las escenas son increíblemente largos. Y uno piensa que, bueno, un segundo tiene 24 frames y que 2 segundos no sería mucho, pero a la hora de dibujar y a la hora de animar y a la hora de seguir, o sea, es mucho trabajo, especialmente cuando uno tiene que mantener a los personajes que estén en modelo, que los personajes se muevan con la personalidad que ellos tienen, porque cuando uno está trabajando con una serie que ya tiene personajes establecidos, uno tiene que aprender a tomar los puntos de vista que tienen esos personajes o crearle una personalidad a esos personajes para que ellos sean los mismos a través, como si fueran un humano, así que ellos sean los mismos a través de la serie y que su personalidad no cambien. Y eso fue algo que más o menos se tomó en cuenta para todas las series que yo he trabajado. Después que yo trabajé en Lion Guard, comencé a trabajar en Tangled, la serie, y eso fue una experiencia muy interesante para mí, ya que Tangled, la serie, ya estaba basado en una película y ya todos los personajes estaban creados, entonces no quedaba mucho lugar para como modificar a los personajes, al menos que fueran personajes introducidos nuevos en ese momento. Pero después que yo trabajé en Tangled, surgieron otros proyectos como Hilda, y uno de los proyectos que estoy trabajando ahora, que es Kid Cosmic, que es uno de los únicos que puedo decir que estoy trabajando, porque los otros ahora mismo no puedo difundirlos, no tengo el permiso. Tampoco puedo enseñar clips de esos otros trabajos porque no aún están bajo un NDA. Así que desafortunadamente no puedo enseñarles ese tipo de cosas que estoy haciendo, pero estoy trabajando en varios proyectos más. Porque gracias a lo que mostré cuando yo entré, que trabajé en Lion Guard y lo bien que yo trabajé en ese entonces, pues me permitió obviamente abrir más puertas en mi carrera y salir más adelante con otros proyectos. Y ahora mismo estoy trabajando en, además de Kid Cosmic, estoy trabajando en 2 proyectos más. Y son, lo que sí puedo decir, bueno, son proyectos de Netflix, pero y uno es de Disney. Y yo simplemente quiero decirles a ustedes que el mundo tiene muchas cosas que ofrecer y tiene muchas cosas para adelante, así que no tengan miedo de llevar sus ideas y tanto llevar su esfuerzo, y todo es posible en esta vida porque nada se guarda y todo te brinda. Así que esas son las cosas que yo quisiera decir. Ahora mismo continúo trabajando y espero tener muchas oportunidades de trabajar en muchos proyectos muy chulos en el futuro, y espero que también ustedes hayan disfrutado de esta charla y que hayan disfrutado de estar conmigo y que disfruten por lo menos lo que yo hago en pantalla, y que si eso puede iluminar un poquito su día, su mundo, o inspirarlos, pues he hecho mi trabajo. Entonces, quedan unos momentos, más o menos como 10 minutos. Así que si quieren hacer alguna pregunta o algo así, pues aquí estoy para contestar cualquier cosa. Muy bien, gracias Gina. La pregunta que tiene más apresurado a los muchachos es que si tienes Instagram, así que... sí, yo tengo mi Instagram, aquí está, lo voy a poner en pantalla, es Gigi Basora Instagram. A ver, ¿alguna otra pregunta? Anímense. Bueno, dice que alrededor de cuántos frames, pregunta Lefri, trabaja un animador por día. ¿Por día? Un animador de tu nivel, ¿no? Ah, bueno, eso depende mucho de la serie también, porque hay algunas series que son más fáciles que otras. Por ejemplo, Hilda es considerada mucho más fácil de lo que era Lion Guard, entonces yo tenía menos frames en Lion Guard que lo que yo tenía en Hilda. Pero en comparación, digamos, que en Lion Guard yo tenía como más o menos 120 frames al día, que eran alrededor de, digamos, 500 frames a la semana, mientras que en Hilda yo tenía alrededor de más o menos 600 frames
600, 700 frames a la semana. Ok, ¿y eso en segundos sería? ¿En segundos más o menos? Te digo ahora. Dame hacer los cálculos. Para eso somos animadores, no para hacer matemáticas, sino para dibujar. Pero, a ver. Eso sería alrededor de 20 a 25 segundos. Por semana. Ajá, por semana. Ok, otra pregunta que hace Adrián Báez es que ¿cómo recomienda hacer la publicidad de un cómic? Ahora mismo hay tantas plataformas para hacer promoción que no existían antes. Ahora mismo hay muchas cosas que he conocido como Webtoons. También se puede hacer cosas en Instagram, en Facebook. También hay un programa que se llama ArtStation y DeviantArt, que las personas utilizan mucho. Y son comunidades de artistas, pero muchas personas cuando publican cómics usualmente la publican en sus anuncios en medios de otras personas que también publican cómics. Y usualmente ahí solamente hay creadores, no tantos consumidores. Así que si quieres promover tu arte para que las personas vean tu cómic y lo compren, mejor ve a una plataforma de consumidores en vez de una plataforma de creadores. Porque así tienes más público al cual va a buscar lo que tú quieres hacer y lo que tú estás vendiendo en vez de otras personas que también están creando y quieren como tomar y que sí, ven a ver lo mío también, sino que vamos a ponerlo donde otras personas estén consumiendo mejor que. Yo creo que tenemos mucho espacio ahora mismo, ¿no? Sobre todo con las redes sociales y todo lo demás. Para poder publicar nuestro trabajo. Sí, no hay plataformas que, bueno, la más ahora popular es la Webtoons, y Webtoon publicar en ella es totalmente gratis, y si llegas a tener un público de, yo creo que son más de 2,000 o algo así, te conviertes en un miembro, y entonces puedes comenzar a sacar dinero, te pagan por tu publicar tu cómic. Entonces, ahí eso no existía antes, y ahora mismo hay como 3 o 4 plataformas. La más conocida es la Webtoons, pero hay como 4 plataformas que te permiten hacer eso. Entonces, como es online, tampoco gastas dinero en impresión, y es mucho más económicamente fiable que estar simplemente imprimiendo y yendo a diferentes actividades a vender. Pero Webtoons es muy, muy popular ahora mismo y yo lo recomiendo como plataforma porque es una plataforma que está llena de consumidores. La persona que baja un Webtoons es simplemente para consumir lo que está ahí. Son muy pocos los creadores que ellos tienen. Hay otra que se llama Leshin, que también es simplemente para personas que consumen. Los creadores tienen otra plataforma. Pero eso es, si tú quieres público, ve a una de esas dos y vas a conseguir personas que lean tu cómic. Muy bien, gracias Gina. Tenemos otra preguntita por acá, que ¿cómo lograste estudiar animación en el extranjero? Bueno, yo simplemente apliqué a una escuela, y porque los requisitos que tienen ellos para uno poder aplicar y que te acepten en el programa, porque los programas de animación no son como los programas normales donde tú simplemente aplican y te aceptan. Ellos tienen un cupo limitado y entonces tú tienes que entregar un portafolio y hacer un examen. Son exámenes de dibujo normalmente para ellos poder como decidir quiénes van a entrar en el programa o no. Así que No es que no puedas entrar sin tener ningún conocimiento previo, pero tienes más oportunidades si tienes alguna más o menos de destreza de dibujo. Tienes más oportunidades de entrar, ya que los cupos son limitados. En el programa que yo estaba, era un programa muy competitivo y solo aceptaban 60 personas al año. Y es un programa muy difícil de entrar, pero hay otros programas que son más grandes, son más variados. Hay programas que son hasta de 300 y 400 personas al año. Y hay muchas oportunidades dependiendo de qué universidad tú escojas, porque yo escogí esa porque me gustaba mucho el currículum. Y
tuve la oportunidad de poder entrar, o sea, se me aceptaron, pero yo simplemente apliqué, así mismo como conseguí mi trabajo trabajando en Lion Guard y en Tangled, yo simplemente apliqué y me dieron la oportunidad, así que si tú encuentras una universidad que te gusta, simplemente aplica. Puede ser que no entres en la primera oportunidad, pero no es porque tu trabajo no sea bueno, simplemente es por la competitividad que hay. Yo tuve varios amigos que no pudieron entrar en el programa cuando yo apliqué, y no fue porque su trabajo no era bueno, simplemente era que la competitividad del programa era muy grande, y entonces tuvieron que esperar 1 o 2 años para poder ser aceptados en el programa, y ellos pudieron entrar después de aplicar algunas veces. Pero si la primera vez no te sale, pues intenta, porque no pierdes nada con intentar. Y yo no hice nada especial, simplemente mandé mi aplicación y ya. Okay, así que recuerden que desde el inicio esta carrera quizás conlleva mucho esfuerzo y mucho trabajo, así que vayan preparando su portafolio para poder aplicar a las diferentes carreras. Ok, Ironelis pregunta, ¿cuál ha sido tu mayor reto, aparte de aprender a dibujar, ¿no?, en la animación? Mi mayor reto, salir de mi casa. yo me crié mi vida entera en la República Dominicana, y para mí fue muy duro yo salir al extranjero y estudiar en el extranjero, porque tuve que dejar a mis amigos, a mi familia, especialmente tuve que dejar a mi mamá. Mi mamá era la inspiración para mí yo seguir adelante. Mi mamá fue la persona que siempre me respaldó, me soportó, me impulsó, me llevó a soñar y a llegar a cumplir y a perseguir esos sueños. Y entonces yo, estando con ella, era lo que a mí me motivaba, de que sí, yo puedo seguir en esta carrera y puedo seguir adelante. Y para mí, cuando tuve que dejar eso y tuve que salir al extranjero y ya no la tuve a mi lado, ni que ella estaba viendo lo que yo estaba haciendo, simplemente ella sabía lo que yo le contaba porque ella no estaba presente. Para mí eso fue un cambio muy duro, el cual yo tuve que aceptar, pero mi mamá obviamente ya me sigue apoyando, y si no fuera por ella, yo no estuviera donde yo estoy ahora mismo, no hubiera llegado y no tuviera el privilegio de soñar con hacer este tipo de cosas, porque ella fue la que me enseñó a llegar a estas alturas. Muy bien, sí, es difícil, ¿no?, despegarse de nuestra casa, de nuestro hogar, nuestros seres queridos, para comenzar prácticamente de nuevo. Pero es un proceso que también nos enseña mucho, nos hace crecer tanto como persona y profesional, ¿no? Sí. A ver, Paola pregunta que si los programas de animación te lo provee el estudio o tienes tú que comprarlo. En el programa que yo estaba, ellos nos proveían todo. Ellos hasta nos dieron lo que son laptops para poder dibujar, lo que se llama la Wacom Cintiq. Ellos nos proveeron hasta las herramientas que nosotros necesitamos. Nos dieron todos los programas y todo lo que nosotros necesitaríamos para hacer la animación. Obviamente eso no fue regalado, tuvimos que devolverlo cuando terminaba el semestre, pero ellos nos dieron todo lo que nosotros necesitábamos, no tuvimos que comprar nada. Yo creo que yo compré un libro en todo lo que restaba mi carrera universitaria, y fue para una clase de inglés, compré Coraline, que teníamos que leer. Y ya, después de eso yo nunca tuve que comprar absolutamente nada. Ok, respondiste en cuanto al programa de la universidad, de tus estudios, pero la pregunta se refería en el trabajo, cuando ya te contratan. Ah, en el trabajo. No, chica, en el trabajo para nada. En el trabajo, cuando llegas, tienes tu estación de trabajo y ahí está todo lo que tú vas a necesitar para trabajar y para hacer
tu desempeño laboral, y si tú necesitas algo, ellos dicen, pide por tu boca. Si tú necesitas cualquier cosa, cualquier stand, hasta si las pantallas te molestan, porque en mi escritorio yo tengo tres pantallas, y hay una que tiene hasta qué sé yo qué plasma y no sé qué cosa, que hasta cambia de colores cuando se hace más claro, más oscuro, y yo no podía vivir con eso era demasiada tecnología para mí, y me la cambiaron a una pantalla normal, y ellos de una vez al otro día yo tenía mi pantalla normal, y ellos no tienen ningún problema con darte lo que tú necesitas, pero los programas, porque todos los programas tienen que estar licenciados y tienen que tener una conexión a lo que es el servidor del data, donde está todo el trabajo de todas las personas. Así que todo eso simplemente está seteado para ti y tú no necesitas comprar absolutamente nada, al menos que tú vayas a trabajar desde tu casa. Yo estoy hablando pre-pandemia, antes de la pandemia, ¿verdad? Ahora que estamos en pandemia, obviamente ellos me han surtido con todo lo que yo necesito para yo trabajar desde el hogar. Pero antes de eso, si tú querías trabajar desde tu casa, tú tenías que comprar tus propios programas y tenías que tener tus propias herramientas. Pero como estamos ahora en pandemia, ellos nos dan todo lo que nosotros necesitamos para cumplir con nuestro trabajo desde la casa. Ok. Dice Milagro Mejía, ¿qué programa recomiendas para animar? Para animar. Pues, para mí, el programa que ahora mismo está en el número uno simplemente por la cantidad de facilidades que tienes es Toon Boom Harmony. Hay otros programas que son buenos, pero no tienen tantas opciones como este. Hay otros programas como TV Paint que funcionan o Krita. Pero Toon Boom Harmony tiene tantas opciones y tiene tantas facilidades para animar que es el programa en realidad que yo recomendaría. Es un poco difícil de aprender. O sea, tiene una curva de aprendizaje un poquito trabajosa, pero cuando lo aprendes vale la pena porque el programa hace de todo. El programa puedes hacer hasta composición, puedes hacer una escena de inicio a final y hasta componerla, ponerle los efectos y ponerle todo simplemente en el mismo programa. No necesitas ni After Effects ni nada de eso porque hasta lo puedes hacer en el programa. Ese es el programa más completo hasta ahora que está en el mercado. Ok, vamos a hacer dos preguntitas más porque ya estamos terminando. Y una de ellas es de Nisa, que pregunta que qué piensas sobre la animación 3D. A mí me encanta. A mí me encanta la animación 3D. Yo soy fan de Frozen. ¡Wow! Mi casa está llena de cosas de Frozen porque yo fui fiel fan cuando salió. A mí me encanta. Pero de preferencia para yo trabajar, yo prefiero el 2D. Simplemente porque los mundos creados en 2D me encuentro que son más fantasiosos. Me encuentro que también tienen un sentido como whimsical, que te lleva como a soñar más y a imaginar más. Y es como más, no encuentro la palabra, pero simplemente como que yo me lo creo más cuando está dibujado en 2D que cuando está dibujado en 3D. Cuando está dibujado en 3D, para mí, tiene como un toque, como un ancla en la realidad que yo no puedo romper. Pero cuando yo lo veo en 2D, para mí es algo como más de que sí, yo me creo lo que sea que ese personaje que está en ese mundo y que ese mundo existe y que esas cosas están pasando ahí. Así que de preferencia y de ver, a mí me encantan más las cosas 2D. Y prefiero las caricaturas en 2D y prefiero las películas en 2D también, especialmente si son dibujadas a mano. Para mí eso es como la cúspide de que genial, me encanta. Por eso las películas de Disney que eran de la época dorada, de esos de los 90, cuando comenzaron a salir la Sirenita y El Jorobado de Notre Dame, y cuando salió Anastasia, que no es de Disney, pero cuando salió Anastasia, y esos eran los tipos de películas que a mí me gustaban, y obviamente por eso yo soy súper fan del anime, porque el anime es completamente 2D, y las películas de Ghibli son lo que yo amo y adoro, y lo veo a cada rato para tomar inspiración.
Bueno, pero las películas de Ghibli son como el top, ¿no? En cuanto a expresión y demás. Por último, tenemos la pregunta de Yacil, que dice: ¿qué solicitan las empresas de animación a la hora que están buscando animadores para sus series? ¿Buscan títulos universitarios, recomendaciones o qué cosas? Esa es una pregunta muy interesante. Lo que voy a decir, no quiero que lo tomen a mal, pero la industria de la animación es mucho de quién tú conoces y quién te conoce a ti para que te recomienden para algunas series. Pero una vez que tienes como el pie en la industria, pues entonces tienes más oportunidades. Lo difícil es entrar en la industria. Una vez que estás adentro, pues se te abre la puerta a miles y miles de oportunidades, pero entrar es lo más difícil. Conseguir el primer trabajo es lo más difícil. Pero para tratar de conseguir ese primer trabajo, lo que necesitas es un buen portafolio que muestre exactamente lo que tú estás aplicando. Si estás aplicando para animación, pues que tu portafolio sea completamente de animación y que solamente tenga animación. Si estás para diseño de personajes, pues que tu portafolio solamente tenga diseño de personajes. Si quieres hacer fondos, así sucesivamente. Porque cuando las personas están viendo tu portafolio y estamos como tratando de ver si van a contratar a una persona o no, nosotros solamente vemos los primeros 30 segundos de lo que sea que mandes. Y si en esos 30 segundos no cautivaste, pues no te dan el chance. Entonces tienes que poner siempre tu mejor trabajo de primero. Tienes que tener una como un rótulo que diga tu nombre, tu correo, donde ellos te pueden alcanzar, que sea visible, que sea fácil de leer, para que no haya ningún problema en contactarte. Y tu primer trabajo tiene que ser una cosa que impacte y que sea lo mejor que hayas hecho. Y tu demo reel debe ser corto, no debe durar más de un minuto. Y no pongas trabajos en tu demo reel que no estén todos en la misma calidad, simplemente por tu llenar el tiempo. Es bueno simplemente tener pocos trabajos que sean excelentes, a tener miles y miles de trabajos y que sean algunos buenos, algunos malos, porque eso cuestiona tu calidad de trabajo y dicen, oh, pero quizás esta persona es buena o no, que no sé, este trabajo fue bueno, este fue malo, qué fue lo que pasó ahí. Entonces, mantén todos tus trabajos en la misma calidad y que no pases de un minuto. Y aparte de eso, siempre sé amable, siempre sé muy profesional, siempre mantén un nivel de respeto a esa persona, a tu superior, porque eso es muy importante. A las personas le encantan trabajar, pues quizás tú no seas la mejor persona que dibuje o la más diestra o la más no sé qué, pero si te esfuerzas en tu trabajo y la gente le encanta trabajar contigo, te van a llamar para más proyectos que si eres la persona más excelente del mundo, pero eres imposible de trabajar porque nadie quiere saber de ti, eres una persona imposible. Así que la amabilidad y tanto la cordialidad llevan súper lejos en esta empresa, porque si eres amigo de todos, todo el mundo quiere estar contigo, pero si eres un cascarrabias, pues muy, muy difícil que te llamen para otros proyectos o que te sigan renovando tu contrato, que quieran estar como trabajando contigo o que te busquen, porque esas son cosas que yo he visto, de que simplemente personas que son increíblemente talentosas, pero son imposibles de trabajar porque son divas, y lo digo tanto masculino como femenino, pero son divas y nadie quiere trabajar con ellos, entonces desafortunadamente pues van saliendo poco a poco de lo que es la empresa. Así que si mantienes eso cuando mandes tu correo, sé muy cordial y llega al punto. No tienes que hablar mucho, no tienes que mandarle como 3 párrafos diciéndole tu historia de vida, ni qué tú tienes que hacer, ni de dónde tú saliste, ni de dónde naciste, ni nada de eso. Simplemente puedes poner, aquí está mi demo reel, me interesa tanto. Y también funciona muy bien si eres directa al punto. Ejemplo, si estás para una empresa en específico, porque ellos hacen ejemplo un show, digamos, si quieres aplicar a Disney y dices,
a mí me gusta mucho Frozen y veo que están buscando personas para un proyecto que es similar a Frozen. A mí me encantó mucho Frozen, aquí está mi demo reel. Entonces ellos saben que tú ves su trabajo y que no simplemente estás aplicando en masa, porque eso sucede cuando las personas están buscando trabajo, obviamente aplican a varios sitios y usan un correo genérico. Y nunca seas genérico, siempre sea como puntual a la empresa que estás, y trata de hacer un poco de investigación sobre la empresa en la cual estás aplicando, para que ellos sepan que sí estás consciente de lo que ellos hacen y su trabajo y su nivel de ética, porque cada empresa trabaja de una manera más o menos diferente y cada empresa tiene como lo que sus parámetros de las cosas que ellos hacen. Creo que como que me fui de larga ahí hablando. Pero más o menos eso es lo que quería, porque es una pregunta un poco más difícil con eso que quieres, como que necesitas y que aplica, porque cada empresa es muy diferente. En Disney simplemente si tú le caes bien, ellos te dicen ven. O sea, es muy como que si tu talento es bueno, pues aplicas, y si le cae bien, pues si tuviste la entrevista, si te llaman para una entrevista, pues ya tienes el trabajo. Ellos simplemente quieren es ver quién es que está mandando ese trabajo, pero así que Eso. Muy bien, hay más preguntas, sobre todo con la parte, ¿no?, de la inversión. Creo que eso va a variar dependiendo de la carrera y de la universidad que elijas, pero ya tenemos el tiempo encima. Recuerden que tenemos otra charla más adelante, ¿no? Y nada, solo queda agradecer a Gina, que ha sido espectacular esta charla. El público está muy contento por lo que veo con las preguntas y demás. Y recordarle que la próxima charla ya es ahora mismo con Mr. Pichón. Luego tendremos otra de 4 a 5. Y yo me voy a atrever a poner en evidencia a Gina, porque con ella vamos a tener un curso, se está hablando de eso. Un cursito más adelante que está por venir. Eso, perdón. Yo no sabía, pero ahora me entero. Perdón, un curso no, un concurso. Un concurso más adelante, ¿no? Así que estén atentos, un concurso, ¿no? Ojalá se dé lo del curso. Pero ahora me entero, pero yo estaba aquí en Noticias en el Isla. Así que muchas gracias por participar. Sigan en las diferentes charlas, que vienen cosas iguales de interesante que esta. Esperemos, esta estuvo bastante buena e intensa. Y de nuevo, Gina, muchas gracias. Ojalá volverte a tener en otro espacio, ya sea virtual o presencial, pero creo que debemos hacer algo para que los muchachos se motiven y también no pierdan como el interés, que a veces vemos muy lejos esos objetivos y tú lo pudiste alcanzar, y explica que quizás no fue tan complicado, fue más atreverse a poder aplicar y echar para adelante, y mucho trabajo, claro está. Sí, simplemente es esforzarse y tomar el chance. Lo peor que le pueden decir es que no, y más para adelante se puede, más para adelante vive gente y son mejores vecinos, así que no tengan el miedo de aplicar. Muchas gracias por tenerme, fue para mí un honor y un halago estar aquí, y espero haberlos inspirado a ustedes a que sigan sus carreras y sus sueños. Así que muchas gracias y espero que pasen un increíble resto del día. Igual, gracias, Gina. Bye bye a todos y nos seguimos viendo, así que sigan desafinando. Bye.